por el general en el sector San Martín, entregando mascarilla para que la gente se proteja y para que el contagio se disminuya. ¿Cómo tú estás? Bueno, esta es la realidad que está pasando esta mañana acá, buscando que el contagio se disminuya. General, usted va a hacer un recorrido por acá. Vamos a hacer un recorrido todo. Medios de comunicación y Policía Nacional, estamos integrados, preocupados por la salud de nuestro pueblo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a todo el trabajo. Vámonos allá. Para protegerse. Ahí vemos. Vamos a traerle para que la guarde a él. Guarde. Para que la venda. Mañana o en la noche pudieran estar contagiados. Sin embargo, con este propósito y este gesto de la autoridad de la comandancia que dirige la plaza, lo que hacemos es que corregimos esta problemática que nos está afectando. De manera que yo lo veo muy bien y en eso estamos todos nosotros, incluyéndola a ustedes, toda la prensa, en este apoyo a la policía, que tiene una buena intención y que le hemos dicho que es mejor coger por aquí, por estos sectores humildes, que la gente siempre tiene sus hijos y es difícil mantenerlo y también tener que cubrir estos gastos que debe el Estado Dominicano de cubrirlo, y estamos 100% seguros en esto. Y creo que esa es la realidad que en este momento estamos viendo con los contagios, porque no ha habido tampoco la preparación deseada. Pero aquí estamos. Me orientó y me dijo, me recomendó que empezaran por este sector San Martín. Lo cual se lo agradezco eternamente a Ale Díaz, porque he visto ahora mismo que realmente se necesitaba entrar al corazón de los barrios. Y por esto hemos iniciado hoy para seguir con los otros barrios también cuando terminemos con el barrio San Martín. Así que nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de lo que estamos haciendo conjuntamente con ustedes. Dios me lo bendiga. Gracias, comando. Muy bien, muy bien. Dale uno, dale, comando. Muy amable, que la policía que siga actuando así, que está muy bien. Se va a acabar. Está muy bien, el general está trabajando, no como los otros que se quedaban en el aire, metido este noche en la calle aguantando sol, haciendo su trabajo. Como que... Muy bien, se está portando como un hombre. Porque es que tenemos que cuidarnos, y si no nos cuidamos, esto va a seguir, no sabe ni cuándo va a terminar esto. Esto para bien de todas las personas. ¿Qué aquí se todo bien?